La mayoría de los perros parecen tener un lapso de vida en común. Llenan nuestros días de amor y alegría por alrededor de 13 años. Sin embargo, algunas razas tienen lapsos de vida anormalmente largos. De hecho, existen registros de perros que han vivido más de 20 años de edad. El récord mundial del perro más viejo hasta el año pasado era de uno llamado Bluejar. Este pastor australiano del ganado murió el 14 de noviembre de 1939 con una edad de 29 años, 5 meses y 7 días. El 17 de abril del 2016, este récord lo rompió una perrita llamada Maggie, que murió en su cumpleaños número 30 en Australia. Esto nos hace desear que todos nuestros peludos vivan tanto. Te mostraré la lista de las razas que con el tiempo se han convertido en las más longevas. Esta raza, cuyo pelaje tanto de las barbas como de las patas era un tipo de escudo al momento de cazar ratones, ya que esta lo protegía de rasguños y mordidas. Vive mucho más que un schnauzer tamaño normal. Los schnauzers miniatura viven un promedio de 12 a 15 años. Los Pug son una antigua raza china que sigue siendo la más popular en México. Con su cariñosa personalidad, estos adorables peludos viven en promedio de 12 a 15 años. Esta raza puede parecer muy diferente a los poodles más grandes, pero son iguales de inteligente y fáciles de entrenar. Estos pequeños por lo general viven más tiempo que los poodles de tamaño grande y viven alrededor de 12 a 15 años. Simus ha sido el poodle mini toy con más vida que se conoce. Él vivió hasta los 20 años de edad. Estos personajes son otra raza que disfruta de una larga vida de 12 a 15 años. Sin embargo, un Dauser o un perro salchicha llamado Chanel vivió hasta los 21 años de edad. Esta raza fue creada para ayudar a vigilar templos budistas. Los Lhasa Apso son perros maravillosos de raza pequeña con un promedio de vida de 12 a 15 años. Los Beagle se consideran como uno de los mejores perros para los niños. Predomina su carácter dócil y estilo de vida activo. Ellos viven alrededor de 12 a 15 años. El Beagle que más ha vivido fue uno llamado Butch, quien falleció en 2013, increíblemente a los 27 años de edad. Los Maltés son una raza antigua que se origina en la isla mediterránea de Malta. Es una raza pequeña favorita para los amantes de los perros, los cuales tienen una esperanza de vida entre 12 y 15 años. Estos pequeños amigos Pomerania tienen una esperanza de vida entre 12 y 16 años. Estos maravillosos peludos son otro de los favoritos entre los dueños de los perros. Los Yorkies son una de las razas más populares en todo el mundo y por suerte para sus propietarios viven un promedio de 13 a 17 años. Los chihuahueños son reconocidos por su emoción, enormes ojos y personalidad. Esa raza rompe el récord en ser la más pequeña y al mismo tiempo la más longeva. Tiene una vida promedio de 15 a 20 años. Si eres dueño de un chihuahueño, seguro estás muy feliz al escuchar que tu peludo probablemente durará mucho tiempo en tu familia.
Por ejemplo, los perros salchichas normalmente tienen problemas de espina dorsal debido a que tienen la columna vertebral extremadamente larga y sus costillas cortas. Esta raza en específico necesita ayuda con sobrepeso y cuidado articular. Recuerda que la alimentación es un factor principal en el desarrollo y tiempo de vida de tu peludo. Existen alimentos específicos hechos para combatir problemas ocasionados de acuerdo a la raza o el tamaño. Espero te haya gustado el video. Si es así, regálame un like, comparte con tus amigos. Eso me ayudaría muchísimo, muchísimo. También, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Aquí abajo está el botoncito para que te puedas suscribir al canal. También me gustaría que comentaras el video acá abajo en la caja de la descripción. ¿Qué te pareció este video de hoy? Quiero mandarle saludos también a las siguientes personitas que comentaron en el video anterior: Dan Pastor, Marta Patricia Ruiz Arriaga, Salvador Medina, Trilly James 66, creo que así se dice, Juno Gastay Chanqueador. Muchas gracias por visitar Mundo Mascota, por pertenecer a este canal. Sin ustedes, esto no sería nada. Y sin nada más que decir, amigos, un saludo y un fuerte abrazo y besazo a cada uno de ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Ya estoy cansado de ver animales maltratados, abandonados, sí. Enjaulado estoy en contra del maltrato y mi puño levanto, manifiesto mi indignación en esta canción. Te causa diversión hacerle daño, hijo de puta. A mí se me parte el corazón al ver su mirada inocente, llena de tristeza. ¿Quieres que te traten así para saber cómo se siente?